Nuestra aventura comienza en la ciudad de Querétaro, desde donde nos desplazamos 58 kilómetros para llegar al pueblo de Bernal. Hola amigos, yo soy Adrián Guerrero y seré su acompañante en esta nueva aventura de Vamos a Conocer por el pueblo mágico de Bernal en Querétaro, en México. Así que acompáñenme. Y antes de comenzar esta aventura, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Muy temprano en la mañana, desayunamos algunos antojitos mexicanos para tener energía para todo nuestro recorrido. Bernal se encuentra aproximadamente a unos 40-50 minutos de la ciudad de Querétaro y bueno, es un recorrido bastante leve, así que anímense a venir a visitarlo, no está nada lejos. Pintoresco por todas sus calles, podrán recorrer y encontrar pequeños comercios y pequeños lugares donde comer, pueden venir a pasar un rato agradable, hace un clima muy fresco, por eso de hecho traigo la sudadera, y bueno, vean esta vista que tenemos aquí al otro lado, prácticamente la Peña de Bernal, que es el tercer monolito más grande del mundo de este tipo. Esto sin duda le da un toque increíble al ambiente del pueblo. Entonces, pues no dejen de visitarlo, de perderse en sus calles, recorrer y comer todo lo que aquí puedan encontrar. Aquí a mis espaldas tenemos el templo de San Sebastián, que fue construido entre el año de 1700 y 1725. Y bueno, pues vamos a darle una mirada por dentro.
Este edificio que vemos aquí al fondo se llama El Castillo y es una construcción muy emblemática de aquí del pueblo. Aquí se encuentran las oficinas de la delegación municipal y bueno, tiene un reloj en la punta de estilo alemán que se colocó ahí para celebrar la llegada del siglo XX. Este que vemos aquí arriba es el reloj que les estaba mencionando, conmemoración de la llegada o para celebrar la llegada del siglo XX. Alguna de las cosas que pueden hacer aquí es tomar un recorrido en cuatrimoto por el pueblo o pueden tomar alguna excursión que los lleve a la peña con diferentes niveles de dificultad. Adicionalmente, hay un par de museos, bueno, hay algunos museos, entre ellos el Museo de la Máscara, el Museo del Dulce, que también ahí hay una fábrica de dulces Bernal. Entonces, hay varias alternativas que ustedes pueden complementar con su visita al pueblo y, bueno, también encontrarán ventas de quesos, todos los productos de la zona, todos los productos regionales, del vino, del queso. Aunque es un lugar pequeño para recorrer, hay muchísimas cosas de ver y muchas cosas para pasar el rato, pasar el fin de semana, venir a descansar, está muy bonito y bueno, la vista espectacular que tiene. Así que vamos a conocer. Y esta que tenemos aquí al fondo es la Fuente de la Independencia, que es donde se almacenaba todo el agua para la comunidad que venía desde un pozo directamente en la base de la peña. Entonces, digo, ahorita estaba vacía, pero estaba leyendo la historia y cuenta eso, que aquí era donde se almacenaba el agua para todos los habitantes. Y bueno, siguiendo la recomendación de nuestro sensei Alan por el Mundo, vamos a comprar un pan de queso. Hay varios lugares donde se pueden comprar, entonces vamos a probarlos y les cuento qué tal. Hola, buenos días. ¿Tienes pan de queso? Ahorita solo tengo queso con piña y queso con higo. ¿Queso con piña y queso con higo? ¿Y te sale algún otro o ya no? 40 minutos sale el pan. Ya, ok. No es uno de piña, por favor. Sí. Y bueno, este pan está suavecito, suavecito. Es un pan de queso con piña. Y pues vamos a ver qué tal está. Y bueno, de verdad está muy, muy, muy rico. Se los recomiendo. Ojalá cuando puedan venir, pasen y disfruten de este rico pan porque está de verdad muy suavecito. Bueno, sin palabras, no lo puedo describir. Así que sigamos conociendo. Y bueno amigos, así termina una breve visita en Bernal. Como pudieron ver en las imágenes, pues hay muchos locales, muchos restaurantes, algunos hoteles. Pueden venir aquí a desconectarse un poco del mundo, así que 100% recomendado. Y vamos a continuar un poco con nuestra visita a los alrededores. Les tengo algunas sorpresas, así que no se lo pierdan y vamos a conocer.
Hola amigos, y ahora nos encontramos aquí en Apicultores Tercera Generación. Es un lugar donde tienen una producción de miel, hay abejas y hacen un recorrido para conocer las instalaciones y los procesos que llevan a cabo alrededor de la miel. Entonces, pues acompáñenme a conocer. El tour está dividido en tres etapas. La etapa número 2 será la recolección de miel y finalizaremos en la degustación. La degustación se conocerá los productos que la abeja hace o sustancias. Son 6 cosas que la abeja hace, 6 sustancias. Se degustarán algunas y conoceremos también sus nutrientes. Estamos aquí sosteniendo un panal de abejas y nuestro guía nos está indicando todas las características y toda la información. Están muy interesantes, están muy quietecitas, como pueden ver aquí, entonces... Pues sigamos aquí con la explicación. Ahí tienen un puntito blanco en la cabeza. Ella es la abeja reina. Podré hallar la deliciosa miel. No siempre hay miel, o quiero decir que la miel es escasa, principalmente en invierno, y la miel es muy abundante en primavera. Bien, voy a recolectar un poco más. Y ahí está la deliciosa miel. Durante esta aventura pudimos ver y ayudar con el nacimiento de una abeja. ¡Wow! ¡Salió la abeja! ¡Está naciendo! Y ahí está, esa es una bebé abeja. Cuando ese cuadro ya está lleno, se recolecta y se transporta a la bodega para obtener la miel. Para recolectar la miel se utiliza esta máquina. Es una pieza que se coloca en la casa de abejas dentro. Y la abeja, el insecto, fabricará todo lo que ustedes quieran. La cera es una de 6 sustancias que la abeja puede generar, puede hacer. La abejita fabrica 6 sustancias. Algunas las hace, otras las recolecta. Son la miel, la cera, está la famosa y popular jalea real, el propóleo también y el veneno de abeja. Y la última sustancia es el pan de abeja o polen. En nuestro tour pudimos probar algunos de los productos que aquí se producen. Están ubicadas en áreas estratégicas de la región, libres de químicos y pesticidas. Y bueno amigos, estamos aquí terminando nuestro recorrido por Apicultores Tercera Generación, agradeciéndole a Francisco y al equipo que nos atendió, nos dieron un recorrido y bueno, Francisco me va a ayudar aquí a darles un poquito de información para que ustedes también puedan venir. Entonces Francisco, cuéntame un poquito de qué horarios de atención tienen aquí al público para que la gente pueda venir. Bueno, aquí la tienda está abierta de 10 de la mañana hasta 7 de la tarde, todo horario corrido. Y los tours comienzan a las 11 de la mañana cada hora. Comienza a las 11, consecutivamente 12 y durante todo el día. Oye Francisco, y cuéntanos brevemente un poquito de la variedad de productos que tienen aquí que hacen con la miel de abeja, para que la gente se dé una idea y pues puedan también pasar a comprarlos aquí.
Existe una gran variedad de productos. Los productos son hechos con miel, miel de una gran calidad. Esta miel se recolecta en la zona, en la región, miel queretana. Y claro, también puedes encontrar productos cosméticos. Shampoo para el cabello, puedes encontrar jabón para la piel. E incluso una muy sabrosa miel con chamoy. Es muy, muy rica. Sí, amigos, esa está muy rica, muy recomendada. Hay productos de degustación. El tour que menciona Francisco, pues lo pueden tomar, les muestran. Bueno, ustedes ya lo vieron aquí en el video, lo que se hace en el tour. No dejen de venir a visitar, están aquí muy cerca de Bernal, a 4 kilómetros, a 10 minutos. Y bueno, pues agradecerle nuevamente por habernos recibido y pues anímense a venir aquí a conocer y a disfrutar y a vivir nuevas experiencias. Bueno, mi gente, como pueden ver, vivimos una microexperiencia en el tema de la apicultura. La verdad, como mencionaba nuestro guía, esto es meramente informativo. Realmente estas no son las granjas como tal de producción, pero nos mostraron los procesos de manera muy general que tienen. Y bueno, yo me considero una persona muy curiosa y realmente era algo que me llamó la atención, acercarnos, conocer, descubrir un poco, y no podíamos dejar la oportunidad de conocer un poco de este proceso. Si les está gustando el contenido, por favor, compartan y comenten. Suscríbanse a nuestro canal y dejen aquí los comentarios. Bueno, y aquí estamos con la mascota de la tienda. Entonces, cuando ustedes pasen por aquí, probablemente la van a identificar. Bueno, viejita, y cuéntame. ¿Están muy ricos los productos aquí de la miel? ¿Vuelas para traer la miel? Ok, ok, muy bien. Y bueno, abejita, pues que vengan todos a visitar a la tienda y a ti. Ok, que se tomen fotos contigo. Entonces, pues miren, esta abejita tiene toda la actitud. Vengan, salúdenla y pasen aquí un rato agradable con ella. Y bueno, espero que les esté gustando todo esto. Tengo otra sorpresa, así que continuemos con la aventura y vamos al siguiente destino.